Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Como veis, estoy en un hotel, estoy en Madrid. Deciros que he visto el musical de Aladdin, que es una preciosidad, que os lo recomiendo de verdad pasarse. Y tenemos que comentar la actualidad. Hoy tengo que hablar de algo que me parece que es un poco bestia, pero que sigue ahí. Y es de Jaime del Burgo, este tío que dice ser amante, o que ha sido amante de Leticia, que dice que Leticia ha sido infiel a Felipe VI y que, vamos, intentan poner a Leticia casi como que le gusta todo, ¿no? Incluso hay una serie de perfiles que están sumando datos poniendo a Leticia Ortiz como que era una fresca, ¿no? Me parece una difamación, unas ganas de atacar a la corona y unas ganas, sobre todo, de dejar a Leticia mal. Yo creo que esta gente se está retratando a sí misma cuando, por ejemplo, el Jaime este del Burgo, como se llame, ha tenido que borrar todos los tweets y las fotografías y luego pone un comunicado de que no se arrepiente de nada, que todo es verdad y que su único rey es Jesús de Nazaret. O sea, te quedas en plan, este tío está girado, girado del todo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora todo vale, todo sirve para tener un minuto de gloria y lo que intenta es un poco pedir focos a su persona. De momento está quedando como un friki. No sé lo que vosotros pensáis, pero creo que en este sentido hay que estar con Leticia, porque independientemente que guste o no guste una reina, no se puede permitir un trato tan bajuno a una mujer, me parece a mí, y sobre todo en redes y de esa manera. Comentad, opinad, qué os parece todo esto, darle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme